Muy buenos días, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com. Hoy es 9 de junio del 2023 y tenemos la visita de don Efraín Valverde Moreno. Él es dirigente de la zona sur como representante de ACODEJO, una asociación de derechos humanos en la zona sur y principalmente en el tema de pescadores. Vamos a conocer, bueno, una denuncia, pero adicional a eso, pues vamos a aprovechar para hacer algunas consultas que también habíamos realizado en tiempos anteriores a Incopesca sobre el tema de licencias para pescadores y algunas denuncias que habían realizado algunos pescadores de que incluso guardacostas llegaban, les pedían documentos y los sacaban del lugar precisamente para que barcos extranjeros pues pudieran pescar en ese territorio. Don Efraín, muy buenos días. Permítame un momentito. Ahora Ahora sí. sí. Don Don Efraín, Efraín, buenos buenos días. días. Adelante Adelante con con su su denuncia. denuncia. Buenos días, don Gerardo. Gracias por la oportunidad que me brinda Costa Rica Prensa para poder externar esta denuncia y algunas opiniones de interés general para el público. Don Don Efraín, Efraín, desde CR Prensa, Costa Costa Rica Rica Prensa, Prensa, como como usted usted nos nos dice, dice, Costa costarricaprensa.com RicaPrensa.com o o crprensa.com crprensa.com o prensacr.com. Hemos venido siguiendo siguiendo el el tema tema de de los pescadores desde hace un par de años y hemos visto cómo ha existido problemas, por ejemplo, para obtener licencias de pesca, como guardacostas pues llega a pedir documentos, pero vemos barcos extranjeros pescando en ciertos territorios. Antes de esta entrevista, pues usted me comentaba de que en la zona de Punta de Arenitas, en la zona sur, los pescadores estaban sufriendo de una situación. ¿Usted me puede comentar qué es lo que el día de hoy están viviendo los habitantes de pesca de esta zona? Sí, con mucho gusto, don Gerardo. Aparte de la situación de desalojo, ¿verdad? Lo que es grave en términos de impacto socioeconómico para las víctimas de este desacierto administrativo, curiosamente Incopesca se une a la persecución sistemática en contra de los pescadores artesanales conservacionistas de la isla de Puntarenitas de Golfito, negándoles la licencia después de haber sido los forjadores de las mismas. Es decir, que desde la primera convocatoria en que se cita o se habla o se acuerda que los pescadores posean una licencia y que ellos han venido cumpliendo a cabalidad año tras año, pagando sus cuotas al día, de pronto se inventa un artilugio, se lo sacan de la manga, concretamente en la región Brunca, el departamento de Incopesca de Golfito, y atrasan el proceso de actualización de los mismos, pero de manera subjetiva, no objetiva. Y entonces, cuando se hacen presente el caso concreto de don José Pedro García García, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales Conservacionistas de la isla de Puntarenitas de Golfito, con más de 50 años de vivir de la pesca artesanal para alimentar a su familia, se la niegan. Se la niegan. Y le dicen, oiga, pero es que esto parece como una cuestión que donde la ficción supera la fantasía, no, es donde la realidad aplasta la creatividad de los trabajadores del mar. Porque se les dice, bueno, mire, don Pedro, como usted es pensionado del régimen no contributivo, tiene una posibilidad que renuncie a su pensión para que nosotros le otorguemos el famoso permiso de pesca. De lo contrario, usted tiene que limitarse a la disposición que mientras se estudia, oiga, mientras estudia, estudio que no se resuelve porque
duerme el sueño de los justos, usted va a tener derecho a pescar 4 piezas marinas. 4 piezas marinas. 4 piezas marinas son 4 pescados. Y con 4 pescados va a alimentar a la familia, va a pagar casa de alquiler, va a pagar luz, va a pagar agua, va a pagar transporte, gasolina, va a comprar el extinguidor, el contenido del extinguidor, va a mantener todos los insumos que exige Incopesca para el trabajo, insumos necesarísimos, ¿verdad? Chalecos salvavidas, etcétera, etcétera, el mantenimiento de la misma, la pintura de la lancha. Es decir, es una incongruencia, pero además de una incongruencia, aparte del abuso, porque se los están dando en un momento en que han sido lanzados a la precariedad, pero que el alcalde de Golfito, el licenciado Freiner Lara Blanco, frente a los medios oficiales de comunicación, dice que ya todo se resolvió, que ya las instituciones del Estado han sido notificados para garantizarle la debida protección a los desalojados de la asociación, cosa que es totalmente falsa. No ha habido estudio de impacto, no ha habido participación del Estado, hemos escrito cartas, ellos se niegan, dicen que ellos no tienen nada que ver, la municipalidad es una que dice, nosotros absolutamente tenemos nada que ver, ni el Consejo Municipal en el desalojo. SINAC acosa, toma indebidamente las pertenencias de los pescadores de la asociación y los decomisa. Por eso están enfrentando ahorita una demanda penal por apropiación ilícita, por abuso de autoridad, porque si los pescadores, no hay que confundir, porque hay otro sector que según la misma municipalidad y según los medios oficiales es un sector que consideran irregular, pero que estaban ahí en Punta Arenitas con la tolerancia de la municipalidad, por fines meramente político-electoreros. Pero quiero hacer la diferencia, porque los pescadores artesanales tienen más de 43 años de vivir ahí y sus ancestros, sus antepasados murieron ahí. O sea que llegaron mucho antes que la compañía bananera, en 1938. Porque nosotros tenemos documentación que dice que ya desde 1906 y anterior a ello, los padres de ellos ya estaban ahí. Un grupo particular, es un grupo especial. Don Efraín, ¿cuántas personas y principalmente cuántas familias se están viendo afectadas con estas acciones del gobierno? En este momento, de la asociación, que es la que yo represento, ¿verdad? Estamos hablando de 15 familias. De 15 familias que dependían del usufructo que da la pesca artesanal regulada por Incopesca, y la presencia y ocupación de ellos siempre fue supervisada y ellos mantuvieron al día sus cuotas. Las indicaciones, las regulaciones de MINAE, del Ministerio de Salud, del IMBU, de la municipalidad, llegaron a tener patentes por parte de la municipalidad para sus actividades. La Embajada de Japón entregó dineros para que ellos tuvieran un acueducto, para que tuvieran agua potable. Sin embargo, SINAC les detuvo el proyecto. O sea, interfiriendo para el desarrollo y la integración de estos ciudadanos costarricenses a la producción nacional de forma regulada, les impide su incorporación digna y justa, su contribución, vamos a decirlo así, al erario público. Don Efraín, algo muy importante que hemos venido viendo en los últimos años es la penetración de la corrupción dentro de la administración pública. Si bien es cierto, deberíamos los ciudadanos de pensar a primera mano que todo funcionario público funciona o actúa en buena fe,
Hemos visto que la realidad es completamente diferente y que hay o existe muchos empresarios que se han visto beneficiados a través de la acción de funcionarios públicos, que faltan a su patriotismo, a su amor por las cosas correctas, a su ética, a su moral, ¿verdad? Y desgraciadamente eso lo estamos viendo en municipalidades, instituciones públicas, incluso hoy día se cuestiona, el mismo presidente de la República cuestiona de que no existan una sentencia, por ejemplo, para esa señora, doña Ofelia Taunton-Bull. También vemos cómo se cuestiona que al mismo Ministerio Público que no se han traído pruebas con el caso de evasión fiscal del señor Leonel Baruch. Entonces, aquí tenemos que hacer la pregunta porque tenemos que contemplar dentro de las posibilidades el tema corrupción. ¿Existe en este momento visiblemente alguna organización o algún empresario que se esté viendo beneficiado a raíz de estas acciones de los funcionarios públicos? Claro que sí, por supuesto, y no solo beneficiados, sino que cuentan con el apoyo de hacerse de la vista gorda de los funcionarios de instituciones emblemáticas, como el SINAC Acosta, como el Ministerio de Salud, como la misma municipalidad, como el ICT, como, vamos a decirte, como el INVU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Solo por citar algunos, el IMAS, ¿verdad? Y otros entes más. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los mayores contaminantes que hay del fiordo 4 de importancia mundial son los empresarios privados en Golfito, porque todas las excrescencias van a dar al mar e incluso tienen vallas de alambre donde se impide el paso de los ciudadanos costarricenses por la zona marítimo terrestre. Están violando la disposición, pero nadie dice nada, porque son hoteleros, son empresarios afiliados a la UCAEP y además cuentan con la venia de esas autoridades. Vamos a decirlo así, en todo hay de todo. Hay buenos funcionarios, malos funcionarios, hay corruptos. La municipalidad de Golfito se ha caracterizado en estos 12 años de actividad en la que yo he estado fiscalizando voluntariamente, pero ahora ya oficialmente, porque una cosa es voluntariamente y otra cosa es oficialmente, que los mismos señores de la municipalidad los podemos definir como un antro de corrupción. ¿Por qué un antro de corrupción? Porque han hecho negocios de todo tipo, se han robado la plata de la municipalidad. Han caído presos, han sido detenidos en infragantes, cobrando sumas extraordinarias a posibles inversionistas por debajo de la mesa. Está documentado con nombres y apellidos. No estoy inventando. Se le han dado concesiones a narcotraficantes confesos por hasta 2 kilómetros de playa. ¿Qué te puedo decir? El pobre no puede obtener una concesión porque ¿para qué si no tiene plata? Es el decir textual de los funcionarios. Entonces, apartando todo esto, que está todo documentado, resulta que ahora se les ocurre hacer un emporio turístico como de costumbre, ¿verdad? Tienen ideas. Vos sabes que la zona sur es algo que se llama la región de las ocurrencias, porque no hay planificación en sí, lo que hay son ocurrencias en donde lo que está por delante es el lucro, no está el mandato para el cual fueron elegidos ellos como representantes políticos. Ellos llegaron al poder porque engañaron al pueblo, le prometieron al pueblo que iban a cumplir con el plan de desarrollo para la región. Pero una vez que están en el poder se olvidan, si te vi no me acuerdo, y empiezan a aparecer medidas leoninas que perjudican más bien a la población que depositó su confianza electoral. Pero como esto es un juego de corruptos, entonces la gran preocupación es la poca participación de los ciudadanos en el, ¿cómo se,
te digo, en el proceso electoral no participan. Hay gran preocupación, pero ¿cómo va a participar la gente si cuando llegan al poder se olvidan? Entonces, ahora, una vez que están en el poder, confirman la apatía del pueblo. Don Efraín, algo muy importante es que CR Prensa tiene una línea de periodismo muy hecho a la antigua, ¿verdad? ¿Por qué hablo de hecho a la antigua? Porque nosotros le damos micrófono al pueblo, como hoy lo estamos haciendo con usted, y hemos visto que muchos funcionarios públicos dicen, bueno, es que ahora ustedes hacen la entrevista al pueblo, pero no van donde un funcionario público y le hacen el contrapeso. Para cualquier funcionario público que se vea afectado por esta entrevista, puede contactarnos a través del 6435, perdón, a través del 63, ya se me fue el número, pero lo voy a poner en pantalla. Entonces, algo muy importante. Los funcionarios públicos pueden contactarnos, escribirnos también a periodismo@git-cr.com. Por algo muy sencillo, en este medio CR Prensa no vamos a caer en el juego de voy a ir a entrevistar a otro funcionario, porque es muchos de estos funcionarios nos dicen haga la pregunta por correo y le respondemos en 10 días. Entonces, ellos le dan premura a proyectos de ley para principalmente afectar a los costarricenses, pero a la hora de que se ocupa transparencia y control político por parte de la ciudadanía, ellos se toman su tiempo y muchas veces no responden y hay que ir a poner un recurso de amparo. Entonces nosotros hemos creado un periodismo en el cual que cada quien se defienda como pueda. Es versión contra versión y por lo tanto queremos recomendarle a las personas también empezar precisamente a hacer esta participación ciudadana a través de medios de comunicación que tengan este equilibrio, porque aquí no censuramos a nadie ni al gobierno ni al pueblo. Ambos tienen voz. Sin embargo, hoy don Efraín Valverde, como representante de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEJO, obviamente al ser representante de este sector y parte de la Asociación de Derechos Humanos, ACODEJO, supongo que ustedes ya tienen planteado una serie de acciones a ejecutar, principalmente supongo que por la vía legal, contra estos funcionarios públicos. ¿Existen ahorita acciones por parte de ACODEJO para reaccionar ante lo que podría ser un abuso de autoridad por diferentes funcionarios públicos? Como entidad responsable que ha sido y ha caracterizado a la ACODEJO, tengo que decirle a la opinión pública que ACODEJO no es una organización de improvisados que emite declaraciones sin fundamento. Si no hay una previa valoración del caso, si no hay un previo estudio, si no hay las entrevistas de rigor con las partes involucradas, porque es que hay una tendencia a escuchar solo una parte. No, hay que escuchar todas las partes para que la investigación que se haga sea objetiva. De lo contrario, entonces se parcializa, que eso es algo que perjudica a la ciudadanía por parte de los funcionarios. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero rescatar la posición de la ACODEJO en este y en cualquier conflicto. No opina a la ligera, no, sí hace las recomendaciones una vez que está segura, muy segura de lo que va a recomendar, porque tiene las bases, los fundamentos. De lo contrario, estaríamos ante un grupo de charlatanes, pero no es así. Perfecto. 6334-5121, cualquiera de los funcionarios públicos que se vean afectados por eso tiene su derecho a respuesta. Y esa va a ser nuestra línea como medio de comunicación en el cual vamos a actuar. No vamos a andar buscando a la gente, ni vamos a andar perdiendo el tiempo como se han generado ciertas artimañas de funcionarios públicos para evitar de que esta información salga a la luz, ¿verdad? Entonces, y lo hemos visto con instituciones públicas que incluso dejan de hablarnos, ¿verdad?
porque a pesar de que son funcionarios públicos, pues muchos de ellos tienen una actitud infantil, entonces como es ese medio, no le respondemos. Y ahí es donde más bien se nos prende las alarmas de que hay un funcionario público que pueda estar tratando de esconder un acto irregular en la función pública. Por eso a todos los funcionarios públicos también que estén en conocimiento de actos de corrupción en el cual nuestro medio le pueda brindar un espacio para hacer una denuncia, incluso exponer situaciones que están pasando en sus instituciones, cuenten con CR Prensa, un medio independiente que no le responde a intereses ni políticos ni comerciales de ningún tipo, ¿verdad? Aquí tratamos de mantener la neutralidad y por eso es que tenemos este espacio. Bueno, don Efraín, ya conociendo de que existe un problema, de que pueden existir irregularidades de corrupción, en el cual también sabemos que ACODEJO como Asociación Costarricense de Derechos Humanos ya está generando procesos, ¿verdad?, para enfrentar esta situación. No sé si usted quisiera dar un mensaje final, una reflexión final, o si hay alguna pregunta que no le realizamos en la cual usted se quiera referir. Esto, el mismo propio presidente de la República, don Rodrigo Chávez, ha dicho repetidas veces que es importante denunciar la corrupción dentro de la administración pública, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Creo que no estoy contrariando ni faltándole el respeto a la labor que está haciendo la administración del presidente Chávez. Pero sí quiero señalar que nosotros estamos cumpliendo con el debido proceso. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que estamos haciendo es consultarle a las instituciones la fundamentación de hecho y derecho para proceder con el desalojo administrativo, que es lo más elemental, ¿verdad? Y como dicen ustedes mismos, y lo sabemos nosotros también, que están los 10 días del artículo 27 para obtener una respuesta, pero no solo una respuesta, sino que también una solución. Entonces, hemos ido consultando tanto al Ministerio de Seguridad Pública, que de paso fue la única organización que se portó a la altura de las circunstancias, porque en todo momento apoyó la protección de los adultos mayores. Hay que decir las cosas como son, no así el SINAC. El SINAC mantuvo una actitud prácticamente propia de un grupo paramilitar, de un grupo irregular. No se identificaron, no presentaron su código de barras, o sea, no cumplieron con lo dispuesto en una circunstancia de estas, en una contingencia de estas. Más en cambio, Seguridad Pública sí, desde el primer momento se identificaron y cumplieron con todo el reglamento para el hecho. ¿Pero qué pasó? Que resulta que entran en choque tanto el SINAC como el Ministerio de Seguridad Pública, porque el Ministerio de Seguridad Pública dice que hay un tiempo hasta mediodía para que puedan sacar sus enseres laborales y personales y llevarlos hacia un lugar más seguro. Y el SINAC se opone rotundamente y dice que no, que solamente hay media hora para que desalojen y que todo se quede ahí y que el que coja sus cosas o pertenencias que intente es detenido inmediatamente. Entonces hay una contradicción. Entonces, el jefe del SINAC llama por teléfono y dice que el Ministerio de Seguridad está interfiriendo con el desalojo, con la marcha del desalojo. Pues, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Esa posición anticivilista en un régimen... Estamos hablando, para que algunas personas entiendan, y voy a hacer una pequeña reflexión. Incluso en los estados de guerra, es un delito de guerra, incluso por encima del derecho a la vida, es la dignidad humana. Ninguna persona debe ser sometida a tratos crueles y mucho menos donde su dignidad se lleve abajo. Principalmente cuando estamos hablando de que se le está quitando la posibilidad de llevar sustento a sus hogares y que muchos de ellos son adultos mayores. ¿Es así, don Efraín? Esto. Son adultos mayores, había adultos mayores que fueron maltratados
Totalmente, porque usted sabe que cada regla, cada clavo puesto ahí es una historia de su vida. Ahí nacieron sus hijos, ahí nacieron sus nietos. Y a ellos se les está tirando a la calle. No se les está dando ni tan siquiera una vivienda de interés social, ni se contempló un plan para eso. Si no, váyanse a ver a dónde se meten. Y a mí me parece que eso no es la Costa Rica que nosotros estudiamos en las escuelas primarias, ¿verdad? Como debe ser, ¿verdad? Como nos enseñaron a nosotros. La igualdad, el derecho. Ahora me llama poderosamente también la atención que eso no solamente ocurre en la isla de Puntarenitas, también ocurrió en Pavones. Y además han intentado, yo llamo a esto una arremetida. Esto es una arremetida de segunda orden para desalojar a los pescadores artesanales de todo el litoral, no solamente Pacífico, sino del Atlántico. O sea, es un macro plan, pero de agresión, porque no está ofreciendo soluciones. Entonces aquí hay que apelar a la justicia, si no nacional, internacional, porque es que si no, si nosotros nos salimos del derecho nacional o internacional, ¿a qué vamos a acudir? Don Efraín, ¿hay demandas de sobrepesca? ¿Hay demandas sobre pescas? Ajá. Sí, ha habido demandas sobre pesca, por supuesto que las hay. ¿Y qué ha pasado con esas demandas? Algunas han tenido éxito, por ejemplo, la Acodeo tuvo un papel importantísimo en la defensa de los habitantes de zonas costeras, en el marco de la ley Tecocos, jugó un papel bastante, la iglesia también jugó un papel importante en este cometido, humanitario, social, o sea, ofrecieron soluciones. Es que me sorprende que las instituciones no ofrezcan soluciones, sino que a rajatabla toman decisiones, pero que después se dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Fue la sala cuarta. Es que la sala cuarta y la sala cuarta es la gloria de Dios. No, señores, la sala cuarta también está integrada por seres humanos que también están sujetos a cometer errores, sobre todo si entre las decisiones median, ¿verdad? Técnicos, no necesariamente expertos en jurisprudencia. Al final, por supuesto, las firmas vienen con las firmas oficiales de los magistrados, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Hay que ver quién procesa esos recursos de amparo y todas esas informaciones antes de que el magistrado les dé la firma. Don Efraín, por su amplio bagaje académico, ¿verdad? Histórico también, en el cual usted ha participado, para mí es interesante a veces hacer lectura, ¿verdad?, de lo que ha pasado en los últimos años en Costa Rica y viene pasando en el resto de América Latina, y donde la corrupción se ha convertido en una mafia organizada que ha penetrado indiscutiblemente los tres poderes de la República y donde están desactivando los contrapesos para que exista un desarrollo social equilibrado donde realmente pues seamos todos iguales ante la ley, ¿verdad? Me preocupa mucho porque también lo vemos en la misma sala cuarta. Nosotros, posterior a lo de Grupo Nación, que puso una demanda y que lo ganó, nosotros fuimos limitados también en Casa Presidencial y pusimos un recurso de amparo y extrañamente se da otra versión, ¿verdad?, por parte de la Sala Constitucional. Entonces, obviamente, en el momento de que se pierde credibilidad en la institucionalidad, se puede inducir a una crisis social, ¿verdad? Y eso es algo en lo que se viene viendo en toda América Latina, ¿verdad? A través de estos grupos de mafia organizada. ¿Cuál es la percepción que usted puede tener, principalmente como representante de una asociación de derechos humanos, con respecto al respeto de los derechos humanos, no solamente de los pescadores, sino de los diferentes sectores sociales que en este momento se están convirtiendo en víctimas de un sistema
que simplemente no tiene un contrapeso, que no existe un equilibrio social y donde vemos que quienes cuentan con muchos recursos económicos, llámese grandes empresarios, llámese narcotráfico o cualquier otra organización de lavado de dinero, tienen mayor control político que, o sea, una minoría con muchos recursos se están posicionando por encima de los derechos de una gran mayoría con menos recursos que se están empobreciendo cada vez más y que tienen menos posibilidades de defensa. Esto me parece que la historia nos ha demostrado en diferentes y reiteradas ocasiones que va a llegar a un conflicto social que incluso, pues, esperemos que en Costa Rica no se vuelva a presentar, pero podría inducir a una situación armada. ¿Cuál es su apreciación como representante de Acodejo de cuál es el destino al cual están dirigiendo el país los actuales funcionarios públicos, sea o no por elección popular? Bueno, en primer lugar, yo creo y creo, estoy convencido de que los derechos humanos son para todas y todos los costarricenses, y no solamente los costarricenses. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, así lo confirma, no lo estoy inventando yo. Ahora, voy a hacer una cita literaria. Giuseppe Lampedusa, en su fantástico libro, ¿verdad? El Gato Pardo, dice que hay un recurso en política que es hacer creer a la gente de que se están dando cambios, pero para que todo siga igual. Es decir, para eso está la logística de los mismos medios de comunicación, para hacer creer a la gente e inducirla a pensar de que hay cambios efectivos, y el discurso de los funcionarios va en esa dirección, pero todo sigue igual, es decir, no está ocurriendo nada. Ahora vea qué interesante, mi estimado don Gerardo. La irresponsabilidad de los funcionarios es proverbial y agudiza las crisis económicas, políticas y sociales. Veamos el incremento de la delincuencia. Pero veamos cómo decimos que vamos a combatir la delincuencia sin tocar las estructuras que son las que producen en el orden de lo social, de lo económico, de lo político. Eso queda intacto. La falta de atención a las clases menos favorecidas de la nación. La falta de vivienda, la falta de salud, la falta de apoyo, la falta de esto, la falta de lo otro. Eso genera focos de resentimiento social, o sea, el olvido, la indiferencia, el maltrato, la tortura, porque aquí se cumplen todas las facetas. Aquí no pueden decir que aquí no hay tortura, aquí también hay tortura. Por supuesto que la hay. Entonces, y cualquier consulta personal se las puedo contestar directamente. No, no tengo por qué ocultar el abuso, ¿verdad? Hemos publicado de Serra Prensa abusos de tortura por parte de funcionarios en centros penitenciarios. Eso tenemos conocimiento y tenemos conocimiento de otros casos que realmente asustan, ¿verdad? Como por ejemplo, que aquí hubo un hombre encerrado 8 años sin una sentencia y sin un delito que perseguir. Eso entre otras cosas. Pero a mí me preocupa algo muy, muy importante. Porque lo considero, a ver, hemos hablado en Costa Rica, por ejemplo, el tema, desde aquí, desde Serra Prensa, tenemos más de un año de venir denunciando el tema de la telefonía celular, la cual se ha utilizado, la telefonía prepago, para que existan los centros de extorsión desde los centros penales, donde se da trata de personas, donde se da incluso pornografía infantil. Secuestro de menores con fines sexuales, incluso para fines de quitarles sus órganos, tráfico de órganos. Y vemos que esa misma estructura de la telefonía prepago se utiliza también para los troll center para poner y quitar
funcionarios públicos para manipular la opinión pública, pero vemos un silencio absoluto de las autoridades, las cuales todas en este momento, a través de CR Prensa, se dieron cuenta que había esta situación. Y vemos también el mismo presidente de la República, donde le preguntamos directamente y donde le dijimos, hay bloques de 200 cuentas que llegan incluso a nuestras redes, donde empiezan a hablar a favor del presidente y que definitivamente la telefonía prepago celular se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional, porque a través de la telefonía celular se dan los mandatos para ir a sicariar a una persona, pero no existe funcionario público, ni siquiera el presidente de la República, que quiera entrarle al tema que puede llegar a afectar a grandes compañías de telefonía. Entonces, acá nos preocupa porque vemos que incluso un presidente que considero que viene haciendo grandes cosas, evade temas como este, o por ejemplo un debate público con el tema de la vacunación, ¿verdad? Y ahí, para nosotros, creemos que la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. Entonces, hemos visto también como no solamente existen la prensa canalla, sino también existen los canallas de la prensa, aquellos funcionarios públicos que están dentro de las instituciones que manipulan la información para beneficiar a unos medios sobre otros. Y hemos visto cómo tienen malas prácticas que generan, por ejemplo, a unos medios le envían la información en documento editable, mientras a otros nos envían la información en PDF. ¿Para qué? Para generarnos tiempos muertos. Y eso genera un agotamiento. Sin embargo, nuestra lucha es contra la corrupción. Entonces, en este panorama que nosotros hemos generado toda una red de medios precisamente para levantar la voz y darle voz a los que no la han tenido, ¿verdad? A través de la prensa canalla, los canallas de la prensa, quiero hacer una pregunta, porque esto no lo he visto en ningún otro medio. ¿Han presentado los pescadores recursos de amparos en la sala constitucional de estos derechos que se le están violentando? Porque me preocupa que se esté silenciando la voz de los costarricenses más humildes. En este momento tenemos presentado un recurso de amparo, tan solo uno. Y te voy a ser honesto, y lo estamos haciendo porque lo amerita. Y lo amerita, pero también es parte de la investigación de cuál es el papel que está jugando la sala cuarta en la solución de estos conflictos. Porque el poder, mira, ya la época de los golpes de Estado, como los conocimos en los años 70, vía militar, ya están pasando. Ahora el golpe de Estado se da desde el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si se toma el Poder Judicial y se manipulan las leyes desde el Poder Judicial, entonces es más fácil tomar el poder. Y yo creo que aquí es donde está la otra parte. Eso es lo que se conoce como un golpe de Estado suave. Es un golpe de Estado suave. Entonces, aquí es donde entra la parte también de la irresponsabilidad de los funcionarios públicos, que a ellos les puede quedar muy fácil coger un avión en caso de un conflicto social, que ni quiera Dios, porque no pienso y creo que este tipo de hechos violentos puedan resolver la situación de un país, más bien la pueden empeorar, pero a ellos les puede quedar muy fácil coger un avión e irse para cualquier destino en donde ellos puedan seguir gozando de la misma corrupción que los llevó a crear estos tipos de situaciones. Eso es típico, ya lo han hecho montones de veces. Y no me refiero a Costa Rica, me refiero a todo el mosaico de violación de derechos humanos en el mundo. Entonces, ahí, en esta área tan sensible como es el Poder Judicial, me parece que ahí hay que poner la atención del caso. Por de ahí que el recurso de amparo se presenta. Yo digo que al principio todo escoba barre bien, y me acuerdo siempre de la famosa, el famoso debate que se dio en la Facultad de Economía entre don Rodolfo Pisa, de grata memoria, ilustre magistrado de la Nación, ¿verdad? No del periódico, sino de la patria, de Costa Rica, y don Luis Fishman, que en ese entonces era ministro de Seguridad. Yo estaba ahí en el debate, en la Facultad de Economía, y dijo don Rodolfo: no estamos en contra del Ministerio de Seguridad, lo que queremos es regular la actividad del Ministerio de Seguridad para que se acostumbre a tocar la puerta de enfrente y no entrar por la cocina, que para eso hay una regla, hay una ley. Y también cualquier ciudadano puede presentar un recurso de amparo, incluso un papel de PAN.
¿Por qué? Porque un niño quería ver a su papá. Entonces, como no tenía los medios, lo hizo un papel de pan y puso, quiero ver a mi papá, y mandó el recurso y fue aprobado. Esos tiempos de oro ya pasaron. Ahora hay personas minusválidas que llegan a presentar un recurso de amparo y no tienen un espacio a donde pueden presentar, porque mira, ¿cómo hace una persona que no tiene manos para poder escribir un recurso de amparo? ¿Cómo puede hacer un analfabeto para presentar un recurso de amparo si también es de escasos recursos? ¿Qué abogado le puede tramitar un recurso de amparo? ¿Cómo un indigente de la calle, debajo de un aguacero, puede redactar un recurso de amparo sin lapicero? Entonces, si la Sala Cuarta Constitucional tomara en cuenta todos esos aspectos, podría haber un departamento de atención al público menos favorecido que cobija la Constitución para que se le brindara ese apoyo, ese asesoramiento al minusválido, al pobre, ¿verdad? Al que realmente se siente afectado en sus derechos, pero no brilla por su ausencia. Y si no, mire, ¿y usted no me puede ayudar a redactar el recurso? No, no, no podemos. Tiene que ir a buscar un abogado que se lo haga. ¿Ves? Entonces hay discriminación. Y esa discriminación, si la extrapolamos o la llevamos al cubo, abarca también a los medios alternativos de comunicación. ¿Verdad? Entonces hay discriminación en el país de los derechos humanos, que nos tienen acostumbrados en Naciones Unidas. Es maravilloso todo lo que dice. Yo dije un día, ¿de qué país estarán hablando? Es de Costa Rica. Sí, pero es que eso, del dicho al hecho, es mucho trecho, con el respeto de los funcionarios que van a describir una situación que en la práctica no se está cumpliendo y que merece la atención de la ciudadanía. Don Efraín, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado para hacer esta denuncia pública. Gracias a ustedes. Espero no sea la última vez y desde ya le invito porque quiero, en conocimiento de sus conocimientos, hay temas sobre seguridad nacional que me preocupan mucho, sobre las acciones de los funcionarios públicos, sobre la realidad de los países de América Latina que hoy sufren de un golpe de Estado suave y que por lo que se ve, Costa Rica hace tiempo viene en esa misma línea y para este medio es una preocupación latente. Hemos estado frente al presidente haciéndole preguntas, hemos visto cómo funciona la gente que está alrededor del presidente y hemos visto cómo funcionan los funcionarios públicos, ya casi 3 años de funcionar CR Prensa y cada día más convencidos de que definitivamente se necesita una prensa independiente que dé voz al pueblo porque la censura ha sido siempre la presencia de la corrupción. Y hoy día nos preocupa mucho que un medio como Diario Extra haya cerrado, mientras otros medios que por el actual presidente han sido señalados como prensa canalla se fortalecen con la plata que le quitan a los costarricenses en forma obligatoria con el tema del ROP. Aquí estamos viendo prácticas que se ven en otras partes de América Latina, pero eso es un tema que vamos a conversar más adelante. Mucho gusto. Él es don Efraín Valverde Moreno, dirigente de los pescadores de la zona sur, representante de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEJO. Muchísimas gracias y nos vemos en futuros programas. Gracias, que Dios los bendiga a todos, a todas y todos.